Soy Mireille Nonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos en Belfast, en Irlanda del Norte. Nos vamos a conocer el mercado de St. George. Es un mercado referente y ya sabéis que a mí me encanta, para conocer a la gente de un lugar, saber lo que comen y lo que les gusta. Ya hemos llegado, es un paseíto totalmente llano. Tenemos diferentes entradas adaptadas. Vamos adentro. Es curiosísimo. Es un mercado como muy amplio. Es una maravilla. Se funden los olores a cúrcuma, a hierbas, a productos naturales, a carne, a pescado. A mí me está encantando. Tenemos de todo, es como muy alternativo, muy bohemio. ¡Wow! Fruta, verdura, diferentes tipos de pan que se consumen en Belfast y en Irlanda del Norte. Hacemos una primera parada porque a Eva le gusta el té, Maris también, y van a hacer una compra de té irlandés. El proceso de compra es largo y laborioso. Vamos a probar pan con Guinness. Este es un puesto donde tienen diferentes cartulinas con frases típicas de Belfast, de Irlanda del Norte, y algunas tienen origen escocés, nos dicen. Hasta luego. Finalmente nos vamos a llevar un imán donde se reproducen diferentes frases típicas de Belfast, que se dicen, que se hablan. Me está encantando el mercado de St. George. Espero que el mercado de St. George, de Belfast, en Irlanda del Norte, con silla de ruedas, os haya gustado tanto como a mí. Soy Mireille Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. What's the crack? What's the crack? The crack. 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 Como la rana. What's a crack? What's a crack? What's a crack?